just you. Will you love me like I love you? Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Miren, aquí producción de panquecas de avena. Bueno, esto se me quemó un poquito. Bueno, está un poquito más doraditas que lo normal. Pero qué rico, mi desayuno favorito de los domingos. Buenos días. Hello. Vamos saliendo a comprar algunas cositas y ustedes vienen con nosotros. También, así que ahorita vamos a dar como que una vuelta a ver qué vemos y si vemos algo que nos guste, pero no perder el viaje, ustedes saben, porque ya estamos aquí, no estamos en ese mismo centro comercial de que venimos siempre, sino que estamos en otro que queda bastante lejos, en otra ciudad. Entonces, bueno, vamos a ver qué vemos por aquí. Y para venir a comprar un dispensador de agua, bien, terminamos en la Adidas. Camino a casa y vinimos a comprar un dispensador de agua y lo menos que hicimos fue comprar eso. Bueno, porque no estaba. Oh, qué fue eso. Pero compramos otras cositas, así que ahorita vamos a casa. Conseguí mi mono. ¡Oh, sí! Tenía que decirles. ¿Se acuerdan el mono? Bueno, no sé cómo le dicen ustedes. El mono, buzo. Es un mono que estaba buscando a Fede, que era Adidas, que lo estaba buscando con unas especificaciones. En serio, tiene como un año buscando ese mono, como 7 meses, y siempre encontrábamos tallas que no eran de él y todo eso. Bueno, lo conseguimos. ¡Ay! Es un mono Adidas que, como dice él, tiene por, o sea, en la parte de arriba tiene como malla, en la bota tiene como una tela súper suave. Tiene una tela súper suave y en la... y es Adidas, pues, los que sí, les gustan. Lo que pasa es que, obviamente, si yo veo una Adidas cualquiera, hermano, lo conseguiría, pero quería conseguirlo de la tienda esta de los outlets, porque, coño, considero que me es barato. Ahí decía, precio de tienda, 60 euros, precio del outlet, 27. Está demasiada la diferencia. Y yo me compré unas cositas en Pull&Bear. Así que salimos ganando los dos. Pero sí, chicos, hoy les quería contar que el día de hoy vamos a tener algo súper divertido. Ay, ya va, ahorita les sigo contando porque estamos como oscuras. Bueno, como les sigo diciendo, hoy vamos a tener un videito súper especial porque vamos a hacer un reto. Un reto que de verdad estamos muy emocionados por hacer porque sentimos que va a ser muy divertido. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir a comprar las cosas del reto y más tarde le decimos de qué va. Bueno,
hacer es comprar. Yo vamos a comprar. Ya salimos de Aldi y miren, otra galleta. Yo me comí la mía. Yo te comí la tuya. Fuimos a Aldi a comprar unos nachos para café y la patilla para el reto de la patilla, de la sandía, de la patilla. Yo le digo patilla, pero estoy súper emocionada. Ninguna persona me ha retado y sé que es un reto que es muy viejo, pero es divertidísimo. Y en estos días estaba viendo como que varias youtubers que yo sigo que lo hicieron y me reí demasiado. Y Jope también se rió. Entonces, como a él no le gusta mucho eso de los retos y no le gusta salir mucho en los videos, y a ustedes les encanta que Jope salga en los videos, entonces bueno, lo reté a que hiciéramos el reto de la sandía y ahora lo vamos a grabar. Así que estoy muy emocionada, parezco una niña y ojalá que no sea tan difícil como se ve en el video que es. Pero bueno, deséennos suerte. Ahorita vamos a casa. Me voy a poner el cinturón. Ya, voy, voy. Vamos camino a grabar el reto. ¡Deséanos suerte! Chicos, y ya terminamos de grabar el reto. Quedó súper cómico. Quedó súper cómico. Consejo, si quieren hacer el reto de la sandía, compren demasiadas ligas. Nunca serán suficientes. O nuestra sandía era muy potente, no lo sé. Pero estaba deliciosa. No, bueno, eso sí de verdad, está de un rechupete. Ahorita vamos a llegar a comérnosla porque está buenísima. Estamos, que vamos a ver una peliculita. Y estamos comiendo la patilla, que miren qué buena se ve. O sea, está mundial de panada, está muy rica, María. Está demasiado dulce y refrescante. Así que vamos a hacer eso, vamos a ver peliculitas y nos despedimos más tarde. ¡Alice! Y no nunca vimos la película, sino que empezamos a ver More Family, así que nos quedamos viendo eso. Y nos vamos a despedir de ustedes, pero tenemos que decirles algo. Y es que ¡feliz aniversario, mi princesa! ¡Ya estamos de aniversario! Sí, estamos cumpliendo un año de casados. Y bueno, estamos aquí. Así que nada, este vlog llega hasta aquí, pero mañana seguramente va a haber otro nuevo y muchas sorpresas. Los dejamos. ¡Mua!